Comienza oficialmente la temporada de Calçots y lo hace con el concurso que cada año reúne en la capital del calçot, Valls, a centenares de personas. Todos los restaurantes de Tarragona ofrecen este manjar típico catalán y reciben durante la temporada 400.000 comensales. El calçot se cocina a la brasa y el secreto es la salsa romesco. Se pelan, se untan, babero y a la boca. Para el que le gustan, delicioso. Son los primeros calçots de temporada, cebollas largas que cumplen unos requisitos concretos. Que tenga las hojas verdes, sobre todo, que el de largo haga 20 centímetros y 2 centímetros de ancho. Este año Cataluña producirá 70 millones de calçots y muchos irán a parar al resto de España. Valencia es la que más. Y la segunda es la Comunidad de Madrid. Pero es aquí, en Valls, donde uno puede aprender a cómo asarlos para que queden perfectos. Los calçots se tienen que asar siempre con llama de sarmiento. Para hoy está previsto que se asen 8.000 calçots y junto con los que se van a cocinar en bares y restaurantes de aquí de Valls, en total se van a repartir 4.000 raciones de calçots con su correspondiente salsa. Almendras, ajos, tomates asados, el secreto de una buena salsa es el aceite. Va ligando, para que cuando untes el calçot quede todo untado, que no se caiga. Y con tanto mimo, el resultado tenía que ser bueno. Muy buena. En conjunto se trata de un plato que atrae. Hemos venido expresamente para esto. Incluso fuera de nuestras fronteras. Televisión japonesa, ¡barate correte! Pues ya puede arremangarse porque aquí nadie come calçots sin ponerse perdido.